tal? ¿Cómo están? Los saludo. Yo soy Jimena Cortés. Bienvenidos a nuestro espacio 200 años de Mujeres Pioneras, un programa que nació de una alianza entre RTBC, Sistema de Medios Públicos, y la Vicepresidencia de la República para homenajear y conocer la historia de las mujeres que han cambiado a Colombia desde su área de experticia. Este programa se ve en vivo por canal institucional. También lo podemos escuchar en formato podcast desde la página de Radio Nacional de Colombia y podemos ver las repeticiones en Facebook de RTBC. Hoy estoy muy contenta por la invitada que tenemos porque es una mujer que tiene mucho que contarnos y que la admiramos profundamente por toda su labor. Es la médico psiquiatra bogotana Isabel Cuadros. Ella es pionera por liderar el tema del rechazo del abuso infantil en nuestro país, un tema que siempre está pertinente, que siempre está en la mesa, un tema que nos llena de indignación, pero que también nos llena de un apasionamiento porque queremos combatirlo y queremos que se acabe, erradicarlo en nuestro país. Aquí está Isabel, bienvenida y gracias por acompañarnos en 200 años de Mujeres Pioneras. Muchas gracias a ustedes. Gracias Isabel por tomarte este tiempo. Sabemos que eres una mujer con múltiples ocupaciones, pero quisimos invitarte primero que todo para homenajearte por todo el recorrido que llevas en esta lucha contra el maltrato infantil en Colombia. Queremos conocer tu historia y qué te parece si nos cuentas desde el inicio, desde que eras pequeña, cómo fueron tus años de infancia y de pronto encontrar ahí en qué momento tú decides desde tus años de juventud emprender este camino para volverte una abanderada del tema del abuso infantil en nuestro país. Yo pienso que básicamente conocí una niña muy maltratada, quemada, en la ciudad de Tumaco, donde la niña había resistido un abuso y entre el padrastro y la mamá la colgaron de una viga y le pusieron fuego debajo. Esta niña llegó al hospital de Tumaco y una de mis tías, la tía Pepita, comenzó a hacer lo que hoy en día se conoce como la teoría de red, que fue buscar a las personas que la podían ayudar, al doctor Vicente Rojo, pionero de la Universidad del Valle, al gerente Avianca para que la transportaran y demás, y la salvó. Además de eso, puso la denuncia penal y la protegió con sus amigas las monjas carmelitas en Tumaco. Y yo tenía como alrededor de unos 7, 8 años, pero jamás olvidaré a esa persona que maltrataron de una forma tan severa. Ese hecho sin duda te marcó, llegas a tus años de juventud y tomas la decisión de estudiar psiquiatría, ¿por qué? Me gusta hablar con las personas, me gusta tratar de ayudarlas, me gusta entender esa mente humana y realmente las personas con la enfermedad mental en Colombia también son tremendamente desprotegidas. Ahora bien, a pesar de la oposición de algunos de mis profesores en el departamento de psiquiatría, cuando usted le pregunta a los enfermos mentales graves, estamos hablando de los pacientes que tienen psicosis, esquizofrenia, bipolaridad, trastornos de personalidad graves, la mayoría de ellos, por no decir todos, han sido víctimas de maltrato y de abuso sexual. Entonces, en esa dirección es que la psiquiatría es una especialidad tremendamente importante para tratar a las personas que han sido víctimas de maltrato infantil y de abuso sexual, de manera que se juntan. Pero como le digo, pues yo pienso que la psiquiatría es una especialidad maravillosa que permite atender a las personas, ayudarlas en el manejo de su vida y pues indudablemente se juntan tanto la violencia contra los niños, lo que pasa a lo largo de la vida de los seres humanos y la psiquiatría. Cuando empezaste tus años de estudios en la universidad, hablemos un poco de la actualidad en esos tiempos en Colombia. Yo me imagino que allí, ya volviéndote toda una profesional, te seguías empapando de todo lo que ocurría en torno al contexto de los niños en nuestro país. ¿Cómo empezaste de pronto a pensar en que podías combinar esas dos cosas, lo que estabas estudiando y ese ánimo de justicia por los más chiquitos? Lo que pasa es que en el Hospital Universitario del Valle, mi hospital madre, por llamarlo de alguna manera, llegaban una cantidad de niños maltratados. Y en ese momento, cuando yo estaba haciendo residencia de psiquiatría, estaba una persona, la trabajadora social tal vez de las pioneras en Colombia también, Gloria Levy, y éramos amigas y comenzó a mostrarme los casos de maltrato que en ese momento en el departamento de pediatría no creían que era maltrato.
Recuerdo la primera niña muerta dolorosamente por maltrato, una niña que llegó al hospital con 36 fracturas y el pediatra en esa época, pues seguramente ingenuamente dijo que era una osteogénesis imperfecta, cosa que es un diagnóstico diferencial del maltrato infantil, pero obviamente esto no era. La niña la devuelven a los padres y esa niña a la semana llega no con 36 sino con 38 fracturas. Y en ese momento ya se cree que definitivamente es maltrato infantil. Y la niña está con una madre sustituta durante un tiempo largo. Pero, y Dios permita que esa persona se perdone a sí misma, la vuelve a entregar a estos mismos padres, la funcionaria del bienestar familiar. Y la niña llega realmente agonizante a a las urgencias del hospital. Y este tipo de experiencias marcan profundamente de por qué las personas tienden a no creer que los seres humanos sí somos capaces de maltratar gravemente a los niños y a las niñas y por supuesto abusarlos sexualmente. Eso fue muy temprano, yo estaba haciendo residencia de psiquiatría y de ahí en adelante pues comencé a ubicar quién trabajaba en este mismo campo en Colombia y encontré el grupo del Hospital de la Misericordia con las personas pioneras ahí, los pediatras y la trabajadora social y la psicóloga que estaban también haciendo trabajo en prevención e intervención del maltrato infantil y ahí nos volvemos un grupo muy sólido que permanece hasta hoy día. ¿En qué momento haces el clic para pasar de ser psiquiatra a abanderar el tema del abuso infantil? ¿En qué momento te empiezas a vincular con entidades, con personas claves y empieza tu voz a hacerse sonar? ¿Y qué pasó y cómo fue eso? Yo creo que los medios de comunicación son fundamentales. Si bien muchas veces los niños no salen, sino cuando se ha cometido un delito atroz contra ellos o cuando son protagonistas de una tragedia. Pero la realidad cotidiana de los niños y las niñas en Colombia, por lo menos de muchos de ellos, es el castigo físico, es la humillación, es la negligencia. Y hay que decirlo, el abuso sexual en Colombia realmente es una cuestión epidémica. Entonces, uno comienza a contarle esta historia a algunos periodistas sensibles. Normalmente el primero que me escuchó fue El Espectador, al que le guardo un afecto infinito. Y comenzamos a contarle esto a los medios de comunicación porque, y tenemos la misma idea de que las instancias políticas del país no entienden a no ser que uno vaya por los medios de comunicación. De manera que nosotros, que somos una organización pequeña, sin ánimo de lucro, lo más que pretendemos es que los funcionarios públicos que están en los puestos donde se toman las decisiones de política pública de niñez, pues nos escuchen. Lo que no siempre pasa. Colombia tiene un nivel de conciencia importante, pero seguimos con unos funcionarios que no tienen el entrenamiento debido, digamos, la mayoría de los funcionarios que están en el sistema de protección, que están en la parte de salud, que están en la fiscalía, no tienen el entrenamiento que debieran tener, que debe ser un entrenamiento permanente y acorde a lo que está diciendo la ciencia a nivel mundial. Isabel, ¿cómo nace la fundación de la cual actualmente eres directora y fuiste pues la fundadora y presidente honorario de la Asociación Afecto contra el Maltrato? En el año 85 se hace ese año que fue tan doloroso para el país por los eventos que todos conocemos, se hace el primer Congreso Latinoamericano en Maltrato Infantil, liderado por este grupo pionero del Hospital de la Misericordia, la doctora Lucy Gutiérrez, la doctora Carmen Consuelo Isaza, los pediatras Germán Rojas, y ellos organizan este congreso que se hizo a pesar de las dificultades enormes que hubo ese año. Yo todavía en ese momento estoy haciendo residencia en la Universidad del Valle, pero ellos hacen este congreso y reúnen a las personas sensibles y que estaban ya en la ruta de hablar del maltrato infantil en Latinoamérica y hacen este congreso donde se ve que pues realmente no existe nada, no existe legislación adecuada,
no existen tratamientos terapéuticos. Las especialistas tienden a pensar que los niños maltratados son realmente traumas accidentales. Entonces este grupo pionero decide que hay que hacer un grupo de presión. Sobre esta misma época, un poco más tarde, yo llego al Hospital de la Misericordia. Están en la unidad de quemados, una de las mejores del país, y porque yo también había trabajado en la unidad de quemados en el Hospital Universitario del Valle, y ahí se forma este grupo que hasta hoy día persiste y que decide que hay que hacer exactamente eso, presión sobre los medios de comunicación para que los políticos nos oigan. Quiero que hablemos del tema actual y de lo que ha suscitado por la pandemia, por el encierro al comienzo con estas cuarentenas estrictas en donde las familias por primera vez convivían 24/7 en un mismo lugar. Yo quiero que me cuentes si conociste más historias y cómo viste el incremento del maltrato hacia los niños y de pronto qué podemos hacer los que somos testigos de esto. Pues indudablemente lo que se sabe en este momento es que, y pues no es difícil de imaginar, las personas estaban encerradas con sus abusadores en la casa y lo estuvieron durante todo el tiempo de la pandemia estricta, llamémoslo así, de la cuarentena, porque la pandemia pues todavía estamos en ella. Y pues es importante mirar que sí hubo una disminución, por lo menos en el registro del abuso sexual. Y aquí pues todo es hipotético, pero en la teoría hay una disminución del registro de abuso sexual. Por una razón es que las personas no podían ir a denunciarlo fácilmente, pero la otra puede ser una disminución real porque los niños y las niñas estaban en sus familias y finalmente por lo menos un 40% del abuso sexual ocurre en medios como la escuela, el jardín infantil, el conductor que lleva a los niños están afuera jugando sin una supervisión adecuada. Entonces puede que paradójicamente haya habido una disminución de los casos. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses si esto vuelve a subir a medida que los niños vuelven a los espacios por fuera de la familia. Entonces es importante que las personas que no son parte del sistema sepan que hoy en día, y gracias pues a todo el trabajo que se ha hecho, pues hay líneas de denuncia. Está la policía de infancia, que sin ninguna duda es la que primero responde, pero también hay una línea de bienestar familiar que es la 141, también se pueden comunicar por internet, pero no se quede quieto, porque muchas veces y especialmente en los casos que se conocen como de maltrato fatal, si no se interviene, ese niño va a ser asesinado o va a ser severamente lesionado. De manera que lo más importante es que no se quede quieto, y la otra palabra que es muy dura en Colombia, hay que persistir, porque no, normalmente la respuesta no es lo rápida que debiera ser. Si un niño desaparece, por ejemplo, la respuesta tiene que ser en 24 horas o menos, porque si no el niño, y lo hemos visto en casos recientes, pues no aparece o aparece asesinado. Entonces eso nos falta, son cosas técnicas que las personas en Colombia a veces como que no las saben o no las actúan. Pero no se quede quieto, eso es mi mensaje para las personas que nos están viendo, es no se quede quieto, haga algo, llame, insista, persista. A veces ayuda decirle a las personas cuando no son formas de maltrato muy severo, citarles la ley. Hoy en día está prohibido golpear a los niños en Colombia, no importa esa reacción tan absurda de una cantidad de personas y de políticos que estaban a favor de golpear a los niños y seguir en el siglo pasado. Hay que hacer algo, no se quede quieto, defienda al niño y a la niña, y por lo menos dígale que absolutamente nada que un niño haga o haya hecho amerita que lo golpeen y literalmente a veces lo torturen. Yo quiero hablar un poquito de la actualidad, y es que hace unos días el Senado aprobó la cadena perpetua para los violadores de niños. Eso todavía tiene un camino más por recorrer, pero si podríamos explicarle a los que nos están viendo qué significa, y también qué significa para ti, cuál fue tu reacción cuando te enteraste, porque tú has sido parte de la lucha para que este tipo de acciones puedan darse. Yo pienso que indudablemente tiene como unas cosas buenas y unas cosas no tan buenas. Está bien que la sociedad valore a los niños. Como dicen los abogados, el bien jurídico que se trata de proteger es tremendamente importante.
Entonces, el sentido de la ley es realmente la prevención. ¿Para qué vamos a hablar de resocialización en Colombia? O sea, eso es una historia que cuentan muchas personas, pero que realmente no ocurre en la mayoría de los casos. Además, digamos, cambiar la historia de los victimarios una vez que ya son adultos, de los victimarios sexuales, es muy difícil. Pero la otra parte es, ¿qué hacemos con una ley de cadena perpetua que realmente no mejore la investigación y la corroboración de lo que los niños y las niñas cuentan y lo que ha ocurrido? Con un 97% de impunidad, entonces le vamos a aplicar la cadena perpetua a ese 3% de los casos que se logran llegar a feliz término, o mejor hacemos una política pública realmente integral que tenga la cadena perpetua para los asesinatos de los niños y pues que son generalmente violación y asesinato de los niños y las niñas, sí, indudablemente puede tener mucha utilidad ahí, pero lo que sí yo quiero decir es que sin política pública integral, pues básicamente es un saludo a la bandera, porque como le digo, el esfuerzo hay que ponerlo primero en la protección de los niños. Ante la menor sospecha, pues obviamente uno tiene que proteger al niño. En la protección, pues estamos hablando del 51% de realmente sospecha, mientras en el derecho penal estamos hablando, y así debe ser, por encima del 85%, lo que se conoce como por encima de la duda razonable. Entonces, en esa dirección es mucho más importante hacer una política pública integral que mejore la corroboración que tiene que hacer la fiscalía en su investigación, que condene muchas más personas, que sea mucho más probable que a una persona la condenen. Y obviamente, y esto sí, específicamente para quien tiene que tomar la decisión de protección, que es el defensor de familia o el comisario, es casi una súplica. Créale a los niños y a las niñas, a las mamás de las niñas víctimas de abuso sexual y protéjalos. No podemos seguir, y esto sí lo voy a decir de una manera muy enérgica, con comisarios que no se han leído un libro, con defensores que tampoco son sensibles al tema del abuso sexual, que siguen dejándole las niñas a merced de los abusadores sexuales, so pretexto de que no se le ha condenado. Lo primero es proteger a los niños. Después miraremos si puedan hacer otras medidas alternas. Entre otras curiosidades, porque sería mucho mejor que se hicieran unas medidas después de que la persona cumpla la pena. Le doy ejemplos. No puede ir al parque a estar con los niños, no puede trabajar en un colegio, no puede estar de conductor en un colegio una persona que ha sido acusada y condenada por abuso sexual. Pero eso sí no lo hacemos. Y eso no es una cosa tan exótica. Con el abogado penal de la Asociación Afecto se ha trabajado mucho la idea de que si eso se puede hacer para personas que defraudan al Estado, con mayor razón se puede hacer para las personas que han victimizado a un niño o una niña. Yo quiero hablar un poquito de tu faceta personal. Tú eres mamá, te gusta la música clásica, tienes ahora una pareja, has vivido también tu vida de mujer paralelamente con tus estudios y luego con una exitosa carrera como psiquiatra, como vocera del maltrato infantil en Colombia y como escritora. ¿Cómo has hecho para sortear ambos roles, para sacar el tiempo? Pues lo primero es que para mí nada en el mundo, absolutamente nada en el mundo, es más importante que mis hijas. Entonces, en esa dirección, pues obviamente uno tiene que tratar de poner ambas cosas y estar disponible para los niños, así usted esté trabajando. Yo le enseño a mis pacientes, cuando sea consulta realmente, que uno debe contestarle la llamada al hijo, así esté en una consulta. Y pues he tratado de aplicarlo. Como le digo, nada en el mundo es más importante para mí que mis hijas estén bien. Y pues obviamente hay que buscar cuidado alternativo que afortunadamente lo he tenido y de buena calidad. Y pues ya afortunadamente crecieron, ya tengo una nieta, de manera que esa etapa ya pasó. Ahora pues me puedo dedicar más a producir, a enseñar y otro tipo de actividades, porque ya pues afortunadamente están adultas y ya funcionan por sí mismas. Quiero
contarte que en 200 años de mujeres pioneras, nosotros siempre guardamos un espacio para recordar a esas mujeres que fueron las primeras en hacer la diferencia, las primeras valientes. Y aquí las denominamos como las heroínas de nuestra independencia. Te voy a contar quién es la heroína de hoy. Su nombre es Andrea Velasco, valiente payanesa que durante la guerra independentista realizaba una acción humanitaria, auxiliaba a los enfermos y una vez recuperados servía de centinela para que se fugaran. Al ser descubierta, el escarmiento no tardó y fue fusilada por orden de Pablo Morillo el 11 de diciembre, esto en 1812, en Pasto. ¿Qué opinas de esta heroína de nuestra independencia de hoy, Isabel? Yo pienso que es una persona bastante desconocida para la mayoría de los colombianos y me parece que es una tarea importantísima. Las guerras siempre son tremendamente cruentas y dejan una gran cantidad de heridos y de personas que quedan con unas discapacidades tremendamente importantes. De manera que recuerda un poco a Florence Nightingale, pionera pues de la enfermería y del cuidado de las personas heridas. Me parece una historia tremendamente interesante de saber más en profundidad. Y pues claro, pues los españoles hicieron realmente un genocidio en Colombia y lo hicieron antes de cuando mataron indígenas con Colón a la cabeza. Realmente fue un genocidio masivo de nuestros indígenas y esto después en la Reconquista pues también fue tremendamente cruento y no se respetó para nada lo que hoy en día llamaríamos el derecho humanitario en las guerras. Me parece interesantísima la historia que cuentas. Por último, le quería pedir, esto lo acostumbramos a hacer siempre en nuestro programa de 200 años de Mujeres Pioneras, una palabra de guía a las familias que han sido víctimas del abuso hacia un niño, porque finalmente toda la familia resulta afectada cuando ha ocurrido un abuso hacia uno de sus integrantes niños. ¿Cuál sería el protocolo? ¿Puede la familia recuperarse? Digamos que lo primero que yo le digo a las mamás es que esto es un tema muy difícil, que no esperen que el Estado realmente responda adecuadamente, rápidamente, técnicamente, y que, como diría Oriana Falace, que es una de mis escritoras favoritas, los seres humanos salimos de las cuevas porque tuvimos valor. Yo creo que para defender a un niño víctima especialmente de abuso sexual hay que tener mucho valor, porque generalmente los abusadores contraatacan y dolorosamente muchos funcionarios siguen creyendo que los niños o las mamás inventan las historias de abuso. Esto no es cierto, los niños cuentan el abuso sexual porque pasa. Entonces yo les diría a las personas que mucho valor, a los que están en esa circunstancia y que persistan, que de todas maneras siempre se encuentra uno con un funcionario más entrenado, que le crea a los niños, que tiene compromiso con lo que está haciendo, y casos de personas que realmente hacen la tarea hay muchos, de manera que hay que persistir y sobre todo hay que tener mucho valor. Afortunadamente los seres humanos tenemos mucha capacidad de recuperarnos. Yo creo que siempre va a quedar una cicatriz grave en la vida de una persona que ha sido víctima de abuso sexual y en la vida de esas familias, porque cuando hay un caso de abuso sexual no solamente se hace daño a la niña, también a la mamá, a la abuelita, a la profesora del jardín, a todo el que quiere a ese niño se le hace daño. Es como una gota que cae y que tiene unas repercusiones, una gota que cae en un lago y tiene una cantidad de repercusiones. Pero hay que tener valor y hay que seguir defendiendo realmente a los niños, no importa qué pase en la institucionalidad. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Cuadros, médico psiquiatra, pionera colombiana, por liderar en nuestro país el rechazo, el mensaje de rechazo hacia el abuso infantil en Colombia. Gracias por acompañarnos y gracias por ser parte de esta lista de mujeres pioneras. Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá que con este programa logremos que las personas entiendan que el maltrato infantil es una realidad, que son realidades muy, muy graves, no es un pellizco en la oreja. Realmente, si no tratamos mejor a los niños y a las niñas, siempre vamos a seguir siendo un país subdesarrollado.
Yo también quiero despedirme de nuestros televidentes de Canal Institucional que se dan cita con nosotros cada viernes a las 8 de la noche para conocer a las mujeres pioneras de Colombia y también a los que nos escuchan en formato podcast por la página de Radio Nacional de Colombia. Recuerden que estas historias se pueden ver también a través del Facebook de RTBC y que este programa es resultado de una alianza con Vicepresidencia de la República. Mi nombre es Jimena Cortés, regreso la próxima semana con otra gran invitada. Buenas noches.